Tarde de agilizar un poco la presentación, ya que pues creo que más de uno tiene afán por ir a verse el partido, ¿no? Bueno, esta charla se llama Ampliando el Impacto con su propia infraestructura. Surge a partir de un escenario real y está basada en una publicación que realicé en mi blog, ¿sí? En el blog, la publicación tiene este nombre, como lo pueden ver ahí. ¿Qué dice en este momento? ¿A qué corresponde? Bueno, corresponde a un proceso real de pentest cuando nos encontrábamos haciendo una evaluación sobre una institución. Muchas veces, y siempre en las conferencias que doy, enfatizo mucho en eso. De pronto, no solamente cuando estamos en procesos de pentest, la idea es correr herramientas y simplemente ver los resultados y ya, obtener lo que muestran los resultados y presentar eso. No, esa no es la idea. Muchas veces, como ustedes se dieron cuenta ahorita que Daniela ejecutó Reka Hunter, aparecían falsos positivos, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros estamos trabajando sobre procesos de pentest, evaluación, muchas veces se utilizan herramientas automatizadas que son excelentes, no lo niego. Pero ¿qué pasa? Esas herramientas muchas veces hay cosas que las pasan por alto. ¿Por qué? Pues porque comparan con base en unos criterios que tienen definidos, pero cuando las cosas cambian, ya la herramienta detecta o falsos positivos o falsos negativos. Bueno, ¿en qué consiste esto? La idea es, esta charla se centra en cómo se logró durante este proceso de pentest, durante esta evaluación de seguridad, cómo se logró hacer que la infraestructura que esta entidad había montado se pusiera del lado de nosotros, del lado del atacante. Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, siempre lo que les digo es, hay que analizar muy bien las cosas y reconocer nuestros objetivos, ¿sí? Muchas veces, como les digo, se plantean evaluaciones y lo que se hace es simplemente llegan y corren un escáner de vulnerabilidades, por lo menos Nicto, corren Acunetics, bueno, hay muchas herramientas que se pueden correr, simplemente se centran en eso y no se hace como que un proceso de reconocimiento adecuado. Hay que verificar muy bien el objetivo, a qué nos estamos enfrentando y, bueno, sin salirnos del alcance. De pronto en charlas anteriores hablamos de que es muy importante saber el alcance cuando se están haciendo proyectos de pentest, ¿sí? Porque si te autorizan solamente llegar hasta cierto punto, tú no te puedes pasar de ahí porque ya puedes estar infringiendo la ley como tal, ¿sí? Entonces tú tienes, recuerden, los acuerdos de confidencialidad, todo ese tipo de cosas van ligadas de esto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Se hace un análisis profundo del objetivo como tal, empezar a conocerlo, ver qué tiene el objetivo. Ahorita les voy a contar más o menos hacia qué lado estaba enfocado esta evaluación que estábamos haciendo en ese momento. Lo que les digo siempre es analizar el objetivo y el entorno, ¿sí? Siempre estar verificando, hacer el proceso de recolección de información. Muchas veces, lo que les digo, se utilizan herramientas automatizadas que buscan las bases de datos de Google y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos que también nosotros hacer nuestra parte, no solo dejárselo a las herramientas automatizadas, sino que empezar a identificar todo eso. ¿Por qué enfatizo mucho en eso? Porque es que es a partir de eso, del reconocimiento, del empezar a entender cómo funcionan las cosas, es que podemos ver cosas que las herramientas normalmente no ven. Y podemos empezar a crear nuestros propios vectores de ataque. Wow. Bueno, entonces entremos en el contexto. Les voy a decir de qué se trataba esta parte. Era una evaluación web sobre las plataformas web de esta institución. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de evaluación web, o sea, nosotros no íbamos a intentar verificar otros servicios aparte de las aplicaciones web del objetivo. Lo que íbamos a hacer es simplemente evaluar las plataformas web y pues ver cuál era el impacto que se podía generar a partir de los problemas que tenían sus plataformas web. En este punto fue en los procesos de pentest a veces se ponen las cosas un poco difíciles porque
a veces las empresas ya han pasado por procesos de evaluación donde han detectado sus vulnerabilidades y efectivamente han hecho el proceso de aseguramiento como tal. O sea, ya han empezado a detectaron que tenían ciertos problemas, empezaron a corregir sus problemas, modificaron sus aplicativos, montaron, bueno, supongamos un web application firewall, bueno, aplicaron las medidas de contingencia, pues que les habían aplicaron las medidas que les habían sugerido los consultores en ese momento. ¿Qué pasa en ese punto? No hemos detectado problemas sobre las aplicaciones web. O sea, las aplicaciones web en general aparentemente estaban muy bien. Entonces, en los procesos de pentest, si tú no detectas nada, pues el proyecto es como que de pronto el cliente va a decir, no, estas personas no hicieron las cosas de la manera adecuada, miren, no encontraron nada. Entonces a uno como pentester, pues eso le empieza a preocupar y bueno, al final se convierte como en un reto personal el verificar pues si se puede lograr hacer algo con eso que hay. O sea, a pesar de que ya lo han asegurado y ese tipo de cosas, tratar de llegar más allá. ¿Qué se detectó? Al final solamente se detectó un problema de cross-site scripting sobre el portal web. ¿Qué tenía el portal web? El portal web era simplemente una aplicación que no tenía inicios de sesión, no tenía, simplemente lo que hacía era búsquedas y de resto no hacía nada. Entonces, bueno, son ataques del lado del cliente y simplemente eso es lo que teníamos, un ataque del lado del cliente sobre una aplicación pues que no tenía, lo que les digo, no tiene opciones de logueo como pues para tratar de utilizar este fallo y hacer algo de robo de cookies, cosas así, para tratar de obtener una sesión sobre el aplicativo web. Solamente teníamos eso y el resto de aplicaciones aparentemente estaban bien. Entonces, si ustedes ven, el entorno ahí no era lo más, bueno, como que no era el entorno ideal en ese punto. Algo muy curioso. Bueno, entonces ahí es donde uno dice, bueno, y entonces, ¿qué hago? Como pentester. En ese momento, también les aproveché y hablando con alguien de problemas de XSS, el encargado estaba junto a mí cuando yo detecté el problema de cross-site scripting. Pero entonces él me dijo lo mismo. Él me dijo, ¿y ese tipo de fallo que afecta? Le dije, no, es un ataque del lado del cliente. Sin embargo, pues, es fácil de corregir como lo tienen ustedes, pero pues el impacto va más del lado del cliente. Entonces, en ese momento es lo que me dijo, ¿para qué corregimos eso? Si es algo del lado del cliente, no me va a afectar a mis servidores. Entonces ahí es donde uno como que, bueno, a veces como que piensa de que se viene a esa imagen, ¿sí? De que como que uno está hablando de fallos, problemas, y la persona está pensando en otra cosa. Si recuerdan ese capítulo de Los Simpsons, bueno, a veces pasa así y a veces también a uno como pentester llega a ese punto. Bueno, no he encontrado nada que pueda hacer, he analizado lo que más he podido, ¿y ahora qué? Entonces, aquí fue ya después de estar durante mucho tiempo en ese estado yo también, tratando de imaginarme algo, que apareciera algo, me di cuenta de que... de nuevo estudiando, ya no solamente a nivel de aplicativos web, sino también a nivel de la infraestructura como tal, ver cómo tenían implementados ellos las cosas. ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían un proxy inverso para poder acceder a las aplicaciones web. ¿Cómo funciona un proxy inverso? Bueno, los proxies inversos, como todos saben, un proxy, cuando es un proxy el típico que estamos acostumbrados nosotros, lo que hace es, supongamos que estos servidores que están aquí son equipos de usuarios, lo que hace un proxy normalmente es permite a esos equipos salir a través de él a internet, a los diferentes sitios de internet. El proxy inverso, pues como su nombre lo dice, hace lo contrario. Lo que hace es a los equipos de internet les permite a partir de un servidor, que es el proxy inverso, acceder a diferentes aplicativos web. A nivel interno, las direcciones eran de este tipo: webservice.dominio.com, appwebdominio.com, correo.dominio.com. Y el proxy inverso, pues simplemente www.dominio.com, y así se veía desde afuera y desde adentro. ¿Qué sucedía? Eso era lo único que teníamos. Pero entonces,
ahí es donde les digo, tenemos que analizar nuestro entorno. ¿Qué sucede? Las URLs, para poder acceder, eran de esta forma. Si ustedes ven, el proxy inverso lo que hace es, dependiendo de si les llega la petición, él es www.dominio.com, pero si les llega la petición /portal, él lo que hace es redirigir al servidor, bueno, aquí no está, al servidor portal. Entonces simplemente lo que le llega la petición aquí, él dice, ah, es para portal, entonces váyase para allá. Ah, es para app web, váyase para allá. Es para correo, váyase para allá. Web service, váyase para allá. Sencillo, eso es lo que hacía. Y entonces teníamos esto así. ¿Qué teníamos ahí? Pues simplemente sabíamos de que había un proxy inverso y nada más. Pero bueno, había que ver, pues voy a mostrarles. Aquí tengo un proxy ahí de demostración, pues para que vean cómo funciona. Bueno, entonces aquí lo que tenemos, en este caso yo simplemente, aquí lo que tengo es el equipo que es 192.168.56.102, es mi proxy inverso. A él le voy a enviar todas las peticiones de tal manera que él empiece a redirigirme a los otros servidores que yo tengo configurados. Bueno, son páginas que monté así, tal cual están de, apenas se instalan, o sea, están por default. ¿Qué sucede? Bueno, en este caso está el vivo ejemplo del portal institucional. Un ejemplo sencillo. Lo que quiero es demostrarles cómo se puede acceder a las diferentes aplicaciones. Bueno, ahí está tratando de acceder a internet a través del celular porque no pudo desde acá. Bueno, aquí ven. Entonces, así como yo pude redirigir a un aplicativo web que yo tenía en mi equipo, también pude configurar, si ustedes ven en la página de la presidencia, simplemente lo que hice fue configurar mi proxy verso para que cuando llegue la petición, presidencia, vaya y cargue la página de presidencia sobre esto. Bueno, ya ahorita más adelante se van a dar cuenta por qué fue que hice esto. Entonces, si ¿sí ven cómo funciona el proxy inverso? Simplemente lo que hace es, dependiendo del final de la URL, dependiendo de la etiqueta, bueno, de la parte de la URL, que se le diga qué aplicación, pues él va a redirigir a un servidor o a otro, ¿sí? Y bueno, ah, ya, la batería. Bueno, hola. Bueno, y como todos saben, ¿cómo se manejan las sesiones cuando estamos utilizando aplicaciones web? Pues se manejan a través de cookies de sesión. ¿Por qué? Pues porque simplemente todos saben que es un servicio no orientado a conexión, entonces se requiere una forma de saber qué usuario es el que está accediendo y ese tipo de cosas. Entonces simplemente pues lo que se hace es, el servidor entrega una cookie que permite verificar posteriormente qué usuario es
y pues verificar procesos posteriores, como ver si tiene privilegios de acceso a ciertas cosas o no. Entonces, sencillo, así es como funcionan el manejo de sesiones. Pero bueno, entonces, ¿por qué me voy yo por ese lado sabiendo de que estamos hablando de un proceso de pentest y ese tipo de cosas? Porque pues ya no solamente entramos a analizar el objetivo, sino que empezamos a analizar también del lado del cliente. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben cómo los navegadores web gestionan las cookies? Cada navegador almacena el dato como un archivo temporal. Bueno, los almacena como archivos temporales. Pero cuando está funcionando, bueno, igual, son temporales, pero ¿saben más a profundidad cómo se hace ese proceso? Pues para saber si una cookie corresponde a un servidor o no. Se asocia el valor que se está almacenando con un dominio. Bueno, él nos dice que se asocia el valor con un dominio. Entonces, si ustedes ven ahí, ya como que todo empieza a encajar un poco. Vamos a ver cómo funcionan las cookies en el navegador web. Bueno, ahí es el proceso de limpieza de cookies. Y aquí tengo una aplicación en blanco prácticamente. Si nosotros vamos a visualizar las cookies, bueno, ahí aparentemente todavía tenemos una cookie de sesión almacenada ahí. ¿Qué sucede? Al nosotros estar accediendo de esta manera, como lo dijo el compañero, las cookies van asociadas a un dominio. En este caso, ¿cuál es el dominio? Pues la dirección del servidor proxy. ¿Sí? Si fuera por lo menos una aplicación, si por lo menos se accediera a la aplicación como aplicación.dominio.com y accedemos a otra que fuera por lo menos webservice.dominio.com, el navegador web lo interpretaría como dos sitios totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, las cookies de un sitio no las iba a enviar al otro sitio. Mientras que con el proxy inverso, ¿qué estaba pasando? Como es el mismo dominio, simplemente lo que se hace es, se concatenan las cookies de tanto el portal como de los web service como del Moodle. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues simplemente lo que podíamos hacer era, aprovechando ese problema que tenía originalmente solamente el portal web, podíamos empezar a tratar de recolectar información adicional. Voy a recargar la página de la presidencia. Miren que me... Perdón. Si algo puede fallar, va a fallar. Bueno, sobre la página de la presidencia tenemos las siguientes cookies. Bueno, no sé por qué no me quiere funcionar esta ocasión. Ah, bueno, aquí sí se puede ver.
la cookie original que corresponde a esta aplicación. Si verificamos los valores, en este caso, bueno, 28K y termina CP06. Al verificar nosotros esa cookie sobre la parte de la presidencia, miren que como el formato que tienen las cookies de la página de la presidencia, ¿sí ven? Y esa en especial es algo diferente, aparte de que corresponde a la cookie que nos cargó la otra aplicación. ¿Por qué? Porque las cookies empiezan a concatenar y el navegador lo que hace es empieza a concatenarlas, y cuando va a enviarlas de un sitio a otro, pues simplemente las reenvía todas, él le envía toda la cadena de cookies. Entonces ya el servidor toma las cookies que prácticamente van para él y según eso realiza el procesamiento. Entonces sí, prácticamente ya lo que se pasó fue a unir las piezas como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el entorno donde tenemos un proxy inverso que prácticamente nos ayuda a aprovechar ese problema que tienen los navegadores web que se basan solamente en el dominio para hacer la gestión de cookies y empiezan a concatenarlas todas. ¿Qué hacemos? Pues simplemente utilizamos el fallo de cross-site scripting sobre el portal principal para enviar un correo masivo y aprovechar los usuarios que se conectaban a esa aplicación y empezar a hacer robo de sesiones a través de las cookies. Hay unas cosas bastante interesantes que sucedieron ahí y espero que ustedes me ayuden a verificar por qué se tuvieron algunos problemas en esos casos. Si ustedes ven ahí, qué es lo que hice fue simplemente sobre simular un problema de cross-site scripting que sobre la aplicación que tengo ahí de demo me hace esto. Lo que hace es imprimir las cookies en pantalla. Pero ¿qué pasó? Si ustedes verifican, no hay nada. ¿Alguien me puede decir por qué es eso? Bueno, la verdad es que resulta que pues a partir del robo de sesiones y todo ese tipo de problemas detectados que se podían hacer, hay muchos sitios que ya tienen las contramedidas para ese tipo de ataques, ¿sí? Para evitar de que una cookie te la saquen utilizando JavaScript. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Las cookies en ese punto están solamente con la flag activada, que es HTTP only, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Que simplemente las cookies no van a poder ser accedidas por script. Entonces, ya de pronto, verificando otros, los que quieran profundizar un poco, pueden verificar en un informático del lado del mal. Ahí hay algo acerca del robo de cookies cuando están protegidas de esta manera utilizando el método trace de los servidores web. ¿Saben cuál es el método trace? Bueno, los que han hecho la parte de desarrollo sabrán de que cuando uno está haciendo aplicaciones puede hacer peticiones utilizando diferentes métodos, ya sea método get,
método POS, ¿ya? ¿Ya se van viendo por ahí? Listo. Entonces, hay un método que es el método TRACE, pero es un método que es más de depuración, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, bueno, cuando un atacante logra enviar una petición por el método TRACE, lo que hace es que simplemente el servidor, como es algo de depuración, el servidor lo que hace es responder con lo mismo que le enviaron. Y pues como cada petición que hace el navegador lo hace con las cookies, entonces simplemente él va a retornar las cookies, ya no, o sea, en texto plano, ya no utilizando el método común, sino que lo devuelve en texto plano. Entonces el atacante puede analizar esa respuesta y sacar las cookies de ahí. Es algo un poco más avanzado, pero que por lo menos en este caso se evidencia. ¿Sí? Yo simplemente monté esa aplicación con el fin de mostrarles, pero las cookies no se pueden visualizar en ese punto por eso. Vamos a tratar de sacar las cookies de utilizando el proxy inverso, pero accediendo a otra aplicación. Miren lo que les decía aquí mientras tanto, mientras que carga ya la aplicación. Miren lo que dice aquí. ¿Cómo está definida? Como HTTP only, ¿sí? De esa manera, bueno, aquí se pueden ver, pues porque es un complemento del navegador que nos permite hacer la depuración de todo ese tipo de cosas. Pero entonces aquí se puede ver que tiene activa esa flag. Entonces, por lo menos, a veces uno, cuando está haciendo lo que les digo, los procesos, a veces llega y dice, no me funcionó. Pero de pronto, no se ha dado cuenta es que, en ese caso esos servidores tenían una configuración adecuada y fue lo que pasó en ese punto. Nosotros cuando hicimos este proceso y enviamos ese correo masivo, ¿qué pasó? Nos empezó a llegar información de los usuarios y habían páginas de las aplicaciones institucionales que tenían ese problema, o sea que el no tenían las cookies como HTTP only, y lo que hicimos simplemente fue coger las cookies, montarlas sobre nuestro propio navegador y suplantar la identidad del usuario en ese momento. Entonces ya podíamos acceder, podíamos hacer todo lo que hacía el usuario ahí, y pues el problema era que eran aplicaciones pues bastante críticas, ya que manejaban, bueno, transacciones y cosas así que eran propias de la institución. Miren eso. Entonces simplemente, si ven, volví a ejecutar el mismo script, pero pues sobre la misma aplicación, pero ¿qué pasa? Ya había accedido a otro aplicativo a través del proxy inverso. ¿A qué? Pues a un Moodle. Si ustedes son administradores desde Moodle, les recomiendo que verifiquen sus flags de las cookies, porque la mayoría de Moodles que encontré tienen la parte HTTP only en off. O sea, se pueden sacar las cookies de esa manera. Entonces, hace rato le decían hablaban algo de cómo se puede tener acceso, cómo se puede infectar un Linux si yo no tengo las contraseñas ni nada de eso. Simplemente, por lo menos, este es un vivo ejemplo. Nosotros podemos, con las cookies, las cargamos, como les dije, y suplantamos al usuario sin necesidad de tener el nombre de usuario, sin necesidad de tener la contraseña o de hacer un proceso de craqueo de la contraseña que puede durar muchísimo tiempo. Entonces simplemente cargamos eso sobre nuestro navegador y suplantamos la identidad de los usuarios. Entonces, prácticamente a partir de eso ampliamos el impacto, ¿sí? Logramos llegar un poco más allá. ¿Cuál era el objetivo de esta charla? Mostrarles a ustedes cómo simplemente analizando no solamente el objetivo, sino que también analizando las cosas de los clientes, cómo funcionan, cómo no quedarnos solamente en lo que nos dicen, sino siempre como que tratar de mirar un poco más allá. Esto no fue algo que yo dijera, no, lo leí de tal lado, no. Fue algo que prácticamente, así en el modo Homero Simpson, que uno dice, no estoy haciendo nada, no me está rindiendo nada. Prácticamente
si empezamos a analizar las cosas de esa manera, vemos que podemos llegar un poco más allá. Y si ustedes ven, no utilicé ninguna herramienta especializada, no utilicé nada extraño. Se puede mejorar, sí, como lo hicimos nosotros en ese momento. Nosotros en ese momento utilizamos un complemento del framework de Metasploit que se llama XSSF. ¿Alguien lo ha utilizado? No, bueno, ese complemento lo que hace es prácticamente nosotros hacemos la inyección del script utilizando XSS, y él lo que hace es genera un script que prácticamente está en un loop que se empieza a ejecutar en los navegadores. Entonces, ¿qué hace eso? Ya nos evita a nosotros como atacantes todo ese proceso. Simplemente lo que se hace, se ejecuta en el cliente y empezamos nosotros a manejar desde el panel de Metasploit todos los usuarios. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Mejor dicho, pueden jugar como quieran. ¿Por qué? Porque como es una conexión que está siempre ahí, nosotros lo que podemos hacer ahí es sacar las cookies, que fue lo que hicimos nosotros a través de ese framework, no ponernos a ver, ay, ¿qué usuario nos mandó esto? No, simplemente sacamos las cookies a través de ese framework y empezamos a redirigir los usuarios. Si nosotros hubiéramos querido, y en ese momento el alcance del proyecto hubiera sido llegar a equipos finales, ¿qué podríamos hacer? Y eso lo hice las pruebas de concepto sobre mi equipo. ¿Qué podíamos hacer? Simplemente podíamos redirigir al usuario que ya se le está ejecutando ese script en el navegador a otro sitio. Podíamos empezar a redirigirlos a otros sitios donde explotáramos vulnerabilidades conocidas de su sistema operativo, ¿sí? De sus navegadores web. No sé por qué ahorita, pues, este equipo no es el que utilizo siempre. Es un equipo prácticamente que me prestaron, donde monté el XSSF con el fin de mostrarles algo, pero no sé por qué no se está ejecutando de la mejor manera. Voy a mostrarles algo del panel, cómo funciona, y pues a ver si esta vez sí funciona, no como ahorita que estaba ahí sentado y no quería funcionar para nada. Si ustedes ven, bueno, perdón, no se alcanza a ver el prompt completo. Ahí detrás simplemente está el MSF, que es del Metasploit, ¿sí? Este es un módulo bastante, bastante gráfico. Ahorita les voy a mostrar cuál es la parte gráfica. Debido a que él permite, aquí nos da la explicación. Si queremos, el servidor está en el puerto 8888. El script para que se ejecute todo es este de aquí. Simplemente lo que hacemos es embeberlo en una página o donde vamos a hacer el cross-site scripting. Y lo que se hace es, se puede cargar sobre la página principal. Uy, perdón, ¿qué se me hizo? Bueno, sí, la página principal. Y empezar a jugar con eso. ¿Qué se puede hacer? Los invito a que hagan pruebas con este framework porque es excelente. Se pueden realizar una vez que se ha logrado ejecutar el script sobre un cliente, podemos utilizar el equipo del cliente como un túnel. Creamos un túnel hasta el equipo del cliente, entonces navegamos nosotros no desde nuestra IP, sino desde el equipo del cliente. Entonces ustedes saben que hay equipos que tienen restricciones, por lo menos cuando están los administradores de servidores, muchas veces los servidores están definidos para que, por lo menos, si van a acceder al panel de administración, solo se pueda acceder desde el rango de la parte del equipo de sistemas, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ejecutar algo en ese equipo de sistemas, utilizamos la parte de túnel, prácticamente vamos a salir es por el equipo del administrador y nos va a dar acceso. Hay unos ejemplos muy gráficos, videos, todo en la página de XSSF, que son muy, muy, muy chéveres. Bueno, ahí ya tenía algo cargado de la vez anterior que lo ejecuté. Y si ustedes verifican, aquí me da información. No se puede ver bien, perdón. Bueno, ahí se puede verificar que nos empieza a dar información de cada una de las víctimas. Entonces aquí podemos ver cuál es la dirección IP de esta víctima, qué sistema operativo maneja,
qué navegador utiliza, bueno, qué arquitectura, qué versión de Firefox. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues ya prácticamente lo que nosotros hacemos es simplemente empezar a redirigir a los equipos de los usuarios a páginas. O sea, nosotros podemos empezar a cargar los diferentes exploits de Metasploit para que por lo menos utilice el típico Aurora, que utilice algún fallo para de Java. Entonces, simplemente lo que hacemos es redirigimos según el usuario, según el navegador del usuario. Entonces, si ustedes ven ahí, ahí tenemos la información de cada usuario, o sea, qué versión utiliza. Entonces, simplemente ya no tenemos que ponernos a lanzar ataques al azar, sino que ya podemos ir un poco más específico. O sea, ya tiene Firefox 24.0. Supongamos que ya está el exploit ahí. Simplemente lo que hacemos es redirigimos ese usuario a el exploit que hemos cargado y ya podríamos empezar a atacar aún más en profundidad la red de la organización. ¿Sí? Entonces, los invito a que hagan las pruebas con esto. Desafortunadamente no funciona como lo quería. Una vez que ustedes empiecen a cargar los diferentes módulos y a utilizar los módulos, aquí va a aparecer la información de ellos. Permítanme, tengo una imagen en el blog. Miren ahí, ahí tengo ya las diferentes cosas que se habían corrido. Bueno, aquí tenía la información, como ya vieron, del navegador del objetivo, del cliente, perdón. Y miren que aquí por lo menos tengo varios módulos que se han ejecutado. Aquí tengo el módulo donde empecé a recolectar las cookies, que es la opción Cookie Getter. Y también tengo la opción que se ejecutó aquí, que es la parte de captura de la webcam, ¿sí? Entonces, no solamente recolección de cookies, sino ya empezar a capturar las imágenes de la webcam. Entonces, muchos módulos se pueden empezar a utilizar ahí, que pues a nivel interno en una organización podría causar un impacto bastante alto. ¿Qué sucede? Aquí está seleccionada la parte de las cookies, y si ustedes ven aquí, pues simplemente aquí se carga toda la cookie en un texto completo, ya simplemente para que nosotros la tomemos de ahí, la carguemos en un navegador y seguimos con el proceso. Bueno, ¿alguna pregunta? Hiciste el ejemplo de con Moodle, pues acceso a, me imagino que a una plataforma Moodle. ¿Me puedes explicar qué tendría que tener en cuenta un administrador entonces de Moodle precisamente para evitar ese tipo de ataque? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Hola. Bueno, el compañero lo que pregunta es, mostré el ejemplo con un Moodle, entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso para corregir ese tipo de problemas? Bueno, es evidente de que por lo menos en ese caso, a pesar de que se había dicho, aparentemente se creía de que las otras aplicaciones no tenían problemas, resulta que sí tenían el problema en la parte del manejo de sesiones, ¿sí? O sea, las cookies se podían acceder por JavaScript. ¿Qué puede hacer un administrador? Entonces, por lo menos, cuando se hace un proceso de evaluación y ya se procede a la parte del aseguramiento del servidor, deben empezar a configurar todo ese tipo de cosas. O sea, ya las cookies, si tú configuras las cookies de tal manera de que estén como con la flag HTTP only, no van a poder sacar de esa manera las cookies, como lo hicimos aquí. Y ustedes vieron que es un servidor real, es un servidor en producción, que se puede, efectivamente aún tiene un problema latente, entonces es algo que se puede empezar a jugar y ya depende de las configuraciones de los servidores. Sí, muchas veces se montan los servidores, lo que decía
el compañero hace rato, llegan, montan un servidor y es siguiente. Ah, funcionó, sí, déjelo quieto, porque si ya funciona, ya está bien. Pero no, eso no es. Se instala y empezar a hacer el proceso de hardening como tal. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo. Ok, bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Agradecemos a Carlos por su ponencia. Seguido vamos a tener una charla sobre GitHub con Giovanni Beltrán. Él ha hecho un truco para estar transmitiendo el partido al mismo tiempo que se va a hacer la charla. Así que no permito que se me vayan por el partido de Colombia, que vamos a ver que gana Colombia al mismo tiempo que vamos aprendiendo sobre GitHub. ¿Ok?